¿Cómo están todos? Bienvenidos a Proyecto Eventos. Aquí estamos desde el Club Hípico General Belgrano para llevarles un gran evento de polo que se dio aquí en la ciudad de Santa Fe. Para contarte un poco cómo se mueve el club y tantas otras cosas más súper, súper interesantes que, como siempre decimos, hacia el mundo de la celebración, del pasarla bien, de las fiestas. ¿Te quedas con nosotros? Esto se llama Proyecto Eventos y es una guía de proveedores para fiestas hecha para vos. Estuvimos en una celebración muy especial. Es un bar mitzvah, es un evento judío que celebran desde ya cada vez que se pasa a la madurez. Vamos a hablar del cumpleaños de un varón y todos los detalles los va a explicar Meli Fioramonti, que forma parte de Catering Club. Ella organizó el evento, pero también estuvo ahí con todos los detalles respecto de la comida, el menú, la música, el sonido. Bueno, todo aquello que tenés que saber en la próxima entrevista con Catering Club. Meli, una oportunidad absolutamente distinta, en este caso es un bar mitzvah. Correcto, hoy sábado mediodía, bar mitzvah. Bueno, ¿de qué se trata esta tradición? Contanos un poco respecto del protagonista y cuáles fueron las elecciones. Bueno, hoy Lucas cumple 13 años, entonces se hace una ceremonia especial, aparte es que es su cumpleaños. Tienen una tradición que son tres ceremonias diferentes que ellos arrancaron el jueves. El jueves tuvieron por la mañana una, el viernes por la tarde tuvieron otra y hoy culminan con la gran fiesta, que es como para que la gente lo entienda, como si fuese el cumple de 15, que tradicional se festeja, pero para los varones a los 13 años. Lo más importante que tiene esta ceremonia es la ceremonia de las velas, que se hace cuando culmina la fiesta, cuando sale la primera estrella. Ahí comienza a hacerse el ritual de las velas. Se dan 13 velas, muy similar, volvemos a lo que es un cumple de 15 de una nena, que va diciendo el porqué y le va entregando una vela a cada uno. Y esa es la parte más importante de toda la ceremonia. ¿Y cómo se lleva adelante el timing? Porque además son muchas horas, desde el mediodía hasta justamente, bueno, en realidad es la ceremonia de las velas, pero se extiende un poco más. El timing es muy estricto y es muy detallista, porque tenemos muchas cosas, hay muchas cosas que hay que respetar, hay muchas cosas que no se pueden hacer, hay muchas cosas que no se pueden comer, pero también hay muchas tradiciones que respetar. La gente ya empieza a llegar y lo primero que se hace es hacer el baile tradicional, que es el freilag. Cuando los levanta con la silla, es muy divertido. Entonces todo este espacio tiene que estar liberado para que ni bien lleguen ellos se pongan a bailar. Y después tenemos muchos pasos a seguir luego de que la gente comió, porque es muy importante el tiempo de comida para cuando se hace un bar mitzvah. Y justamente, ¿qué se sirve hoy? Hoy tenemos un menú espectacular. Hoy tenemos islas, tenemos cuatro. Tenemos la mesa mexicana, donde la gente va a comer tacos, nachos, se va a hacer lo que quiera, burritos y de todo un poco. Tenemos la mesa allá atrás, la mesa de wok, que es donde me toca a mí, que me ven hoy de chef. Hoy me toca cocinar en vivo. Vamos a hacer varios salteados, sin cerdos, sin lácteo, no se pueden mezclar ciertas cosas de comida, pero allá vamos a hacer una locura de comida. Tenemos la mesa de pastas caseras, hay tallarines, sorrentinos, ravioles, lasaña, hay de todo. Todo casero, así que de todo. Y ahí tenemos el carrito de los chicos, que va ahí pollo frito, hay mini hamburguesas y hay papas. O sea que para comer hay de todo. ¿Y cómo se conjuga esto de las islas de comida con las mesas tradicionales? Bueno, la idea, por lo general, nosotros tratamos depende de las edades de los invitados, ver si se puede ofrecer este servicio o no. Aunque estén las islas ubicadas, nosotros tenemos los mozos que se encargan de servir a la gente que está en la mesa. Hay gente que no le gusta levantarse a comer y eso es una realidad. No le gusta esperar, no le gusta hacer cola, no le gusta tener que estar moviéndose. Pero los mozos están aptos y dispuestos y disponibles para que cada uno diga, tráeme de allá tal cosa, tráeme de allá tal cosa, y están sentados como lo que quieren. Es muy buena la idea de islas porque tenés mucha variedad, de mucha cantidad de comida, que todo el tiempo viene comida, viene comida, viene comida. Entonces, vos podés elegir lo que vos quieras para comer. O sea, ¿qué mejor que eso? La gente disfruta mucho las islas. A nosotros nos encantan hacer islas porque es otra movida, es otro ritmo, es otro, viste que acá somos varios y ahora viene el otro grupo. En total somos unas 20 personas trabajando. Entonces es otro tipo de ritmo de fiesta que llevamos a cabo hoy para este bar mitzvah.
Bueno, y como siempre, Catering Club se encarga de todos los detalles. También respecto de la música, hay una guía, digamos, que hay que respetar. Lo en cuanto a lo que respecta a música, no se puede poner nada muy de esto de moda, que es muy pornográfico, nada de videos raros en las teles, ni nada por el estilo. Tenemos una lista específica de música que hay que escuchar. Tenemos la música típica, después tenemos cumbias en hebreo, tenemos el feliz cumpleaños en hebreo, en inglés y en español. Tenemos de todo un poco, pero lo más loco es escuchar el bombón asesino en hebreo. Yo les puedo asegurar que si se quedan van a disfrutar de un sábado único. El bombón asesino en hebreo es increíble. Bueno, sin dudas van abordando distintos desafíos y todo sale bárbaro, Meli, así que felicitaciones. ¿Dónde encontramos a Catering Club? Bueno, nos encuentran en Instagram, en Facebook, en nuestra página de web. En todos lados Catering Club nos buscan, somos... Decís Catering Club y ya te aparece. O sea, decís Catering Club y te aparece, de Google te manda directamente a nuestra página. Concepto CM es una empresa joven, pero que tiene el respaldo de 15 años de trabajo en fotografía de Silvana Moreno. Estuvimos hablando con ella porque se dedican a generar buenos espacios para celebrar y esto es lo que nos contaba. Silvana, una nueva oportunidad de tener otro servicio. Hace mucho que venís con la cuestión de la fotografía, pero en este caso es el servicio de ambientación. Bienvenida a Proyecto Eventos. Gracias, Vale. La verdad que sí, súper contentos de este nuevo emprendimiento. Todo surge con esto de estar hace años ya en los eventos, en la parte de fotografía, y con una inquietud también de nuestros propios clientes, de que vienen y les gusta que los asesores, que les cuentes, y como hace bastante que estamos en este rubro de fiestas, la verdad que surgió esta idea que siempre me apasionó, el tema de la ambientación, y uno siempre está buscando proyectos, queriendo comenzar cosas nuevas y también porque a uno mismo le hace bien. Así que súper felices de arrancar con Concepto SM, una nueva opción en eventos. Así que súper contentos y más viendo que nuestros clientes confían en un proyecto nuevo y que la verdad que se aventuran con nosotros a probar, a cambiar, a darle la oportunidad a alguien que recién inicia en una cuestión nueva. Así que súper contentos. Bueno, la verdad es que el primer desafío ha sido el cumple de 15 de Ludmi. Sí, la verdad que súper felices con esa familia y agradecidos porque, como te digo, de que confíen en un nuevo proyecto y que, bueno, que te cuenten ideas y que vos puedas plasmar lo que ellos quieren en una fiesta y que salga todo súper lindo. La verdad que contentísimos con Ludmila y su familia que nos dio esta oportunidad. Contame un poco cómo se vieron los detalles, qué tipo de mobiliario había. Bueno, y también había un detalle muy particular en las lámparas. Sí, apostamos un poco a la iluminación, sí, y a lo verde, que es lo que viene en la tendencia, sí, a toda la onda, como ven acá, restoration. Y la verdad que Ludmila, fascinada con el estilo, y le gustó mucho la idea de velas, y que haya muchas velas y esté todo ambientado con ese tipo de iluminación. Fue una idea conjunta y siempre, como yo te digo, apuntando a lo que quiere mi cliente. No solamente decir, bueno, tengo este mobiliario y lo llevo, sino viendo que los detalles se adapten a lo que el cliente quiere y que en esa noche salga todo como a ellos les gustaría, que eso es lo importante, creo. Bueno, sin dudas, ahora administrar espacios, generar lugares de encuentro, es un desafío más. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tendríamos que contratar el servicio? Y hoy por hoy, gracias a Dios, como estamos trabajando bastante, lo antes posible. Yo siempre les digo a mis clientes, si vos te aseguras que esté el profesional que querés que esté, así te falte un año y medio para tu evento, a mí me parece bárbaro. Yo, por suerte, y como venimos, tenemos de acá proyectado hasta julio del año que viene. Así que imagínate que venimos con fechas bastante tomadas y siempre, como yo te digo, siempre es un acompañamiento. Nosotros desde la parte de la fotografía les brindamos ya un servicio con bastante tiempo de anticipación y bueno, y creo que el cliente también se siente bien y asesorado, que vos lo acompañes durante todo ese tiempo previo al evento. Yo siempre digo, cuando vos empezás a organizar una fiesta,
hay que disfrutar todos esos momentos, que voy a pedir un presupuesto, que voy a buscar una cosa. La fiesta no es esa noche, es toda la previa. Y mientras antes vos lo empezás a vivir, creo que disfrutás más todo. ¿Dónde encontramos más información de Concepto SM? Podés buscarme en Instagram como Concepto SM, Estética para Eventos, y también, bueno, ahí iniciando una nueva fanpage también en Facebook con el mismo nombre, Concepto SM, Estética para Eventos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Vale. Vamos a un corte y enseguida volvemos con mucho más. Proyecto Eventos TV, guía de proveedores para fiestas en redes sociales. Nos encontrás en Facebook e Instagram. Stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see. Ambientación. Ofrecemos soluciones para tus eventos privados y empresariales. Alquilamos muebles, enseres y accesorios. En Face e Insta, Miras Ambientación. 3424-672678. Miras Ambientación. El significado de las tradiciones. Hoy hablamos sobre la luna de miel. En la antigüedad fueron los teutones quienes comenzaron con la práctica de la luna de miel. Las bodas de los teutones solamente se celebraban bajo la luna llena. Y después de la boda, los novios bebían licor de miel durante 30 días. Finalmente, el periodo inmediatamente posterior a la boda llegó a conocerse con el nombre de luna de miel. Mientras el nombre sobrevivió, el propósito de la luna de miel cambió totalmente. Y después de la boda, los novios dejaban su familia y sus amigos para hacer lo que tienen que hacer cuando están recién casados. ¿Cuál es la tendencia? ¿En qué tenemos que fijarnos? No sé, marcar algún rasgo en particular. O si no también, bueno, no sé si adaptar todo eso que hay al estilo de cada una de nosotras. Podemos hablar de cuáles son las tendencias y cuál es la moda y después decirles, chicas, sepan usarlo. ¿No? O sea, cómo cada una, según nuestro estilo, adoptamos de la tendencia lo que más nos favorece. Porque la verdad que porque esté de moda los metalizados y a mí el metalizado no me quede bien, yo no lo voy a usar. Algo que me va a hacer más fea, no me lo voy a poner. Aunque esté de moda y lo tenga todo el mundo. Yo tengo ese criterio, pero cada una es libre de hacer lo que quiera. En cuanto a tendencias, tenemos a full los metalizados esta temporada. Es como que no pueden faltar si tenés las sombras súper satinadas o la boca súper satinada. Buenos Aires, Argentina, en realidad todavía estamos buscando los labiales mate y en el mundo las bocas vienen bien glossy. Así que, pero bueno, eso es tendencia. Yo lo que les digo siempre es, si hacemos los ojos como muy metalizados, optemos por las bocas más secas, más mate. Y si usamos los labios bien, bien glossy, lo que hacemos es usar las sombras mate. ¿Sí? Otra de las tendencias que viene mucho es todo lo que sea definición de ojos, el contorno como bien definido.
Muchas veces lo hacemos con sombras y geles para que quede como si fuese un delineado líquido, pero mucho más sofisticado, con la forma y el dibujo que quieras, siguiendo una línea hasta fuera de la línea natural del ojo, para darle como una cosa más dark. El color pantón de la temporada que se vio en esta colección es el violeta. Si bien, vuelvo a decir, no lo vimos mucho en la moda argentina, el violeta, sí la vimos en el resto del mundo y sí es un color que siempre, más o menos fuerte, en invierno, en cosmética se usa siempre. Porque es un color que queda muy bien, que a veces a los ojos verdes los ayuda y los resalta, al ojo marrón lo hace un poco más amarillento. Es un color que según la cantidad de pigmento que tenga, es amigable. Sí. Vamos a un corte y enseguida volvemos, pero como siempre agradezco los looks de cada fin de semana. Cada evento especial que tengo, Teresa prepara un look muy particular para que pueda acompañarme. En este caso, una camisa justamente que da el marco de una tarde espléndida aquí en el Club Hípico General Belgrano. Teresa Boutique, que está en San Jerónimo y Santiago del Estero y te asesora de la mejor manera, no solo para la ropa urbana, para lo que pasa todos los días, sino también para los momentos especiales. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Consejo para novias. La cola larga es romántica y se ve preciosa para entrar a la iglesia. Si la elegís, debes prever cómo vas a bailar con ella toda la noche. Créale un ganchito o un ojal para prenderla de tu muñeca. Busca la estrategia más cómoda para poder disfrutar toda la noche. Estamos acá en el Club Hípico General Belgrano disfrutando de una hermosa tarde respecto de un torneo de polo muy especial que tiene repercusión a nivel nacional. Estuvimos hablando con el presidente del club para que nos cuente todos los detalles de lo que tiene que ver con este encuentro familiar, con este momento para disfrutar del deporte, también para abrir la convocatoria a todos los ciudadanos. Así que acompáñame a charlar con Javier Vigo. Estamos con Javier Vigo, él es el presidente del Club Hípico General Belgrano. Bueno, con un torneo realmente muy importante. Muchas gracias y gracias por darnos la bienvenida a este lugar. Conocer un poco más, ¿no?, de esta actividad y cuán importante es a nivel país. Bueno, el polo es importantísimo a nivel país porque Argentina ocupa el primer lugar en el mundo por la calidad de sus jugadores de polo. Es el país que tiene mayor cantidad de 10 de handicap y ha tenido equipos emblemáticos como fue Coronel Suárez en su momento y ahora jugadores de la talla de Adolfo Cambiaso, que es el mejor jugador del mundo. Así que realmente en este deporte podemos decir que realmente somos los mejores del mundo. Respecto del torneo que se da hoy, ¿cuántos equipos están participando? Y bueno, ¿y cuáles son los jugadores más destacados y los equipos desde dónde vienen? Sí, hay 8 equipos. Los jugadores vienen de distintos sitios. Hay varios que vienen de Buenos Aires. Tenemos toda una familia, que es la familia Sánchez, que viene de San Luis, donde juega una mujer, incluso, que tiene 6 goles de handicap en el polo femenino, y vale la pena verla porque juega con unas agallas mayores que varios hombres. Bueno, tenemos gente que ha venido desde Rosario, desde distintos sitios. Este es uno de los torneos más importantes del polo del interior del país,
Y lo mejor que tienen es que desde hace 43 años viene jugándose ininterrumpidamente en recuerdo de un héroe de la patria y de un querido amigo como fue el teniente coronel López, que lo mataron en el año 74 en condiciones trágicas el ejército, el autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces, en recuerdo de ese amigo que fue mi amigo, es decir, los viejos jugadores de polo, hace 43 años instituimos este torneo que seguimos jugando cualquiera sean los vientos que corren. Y cuando ya nos hemos alejado de las canchas, venimos igualmente a rendirle homenaje. Bueno, y además este es un lugar para encontrarse con la familia y me parece que también eso sin dudas es un gran momento para compartir. Es muy bueno que vengan ustedes y lo muestren, porque el Club Hípico es un poco como una joya desconocida. No se conoce el verde de sus canchas, bueno, la calidad de su clubhouse. Es un club abierto, dispuesto. Siempre invitamos a la ciudadanía, a los santafesinos que vengan a verlo y ahora están disputándose el último checker de uno de los equipos que va a llegar probablemente a ese final, que va a ser, por supuesto, muy atractivo. Javier, muchísimas gracias y nos encontraremos en el próximo evento. Por favor, muchas gracias por haber venido y bueno, y sigan ayudándonos a difundir aquí. Estuvimos hablando con el organizador de todo lo que tiene que ver con este momento tan especial, ¿no? Compartir carpas, sponsors. Bueno, sin dudas es Matías Tomati que nos va a contar todo lo que tiene que ver con la organización de este evento tan particular. Muy bien, Matías Tomati, un evento absolutamente distinto. Qué lindo marco, qué lindo día. Bueno, y estamos acá en el Club Hípico. El Hípico General Belgrano, la verdad, con la 43 edición de la Copa Néstor López, es un placer este día. Los pajaritos, está espectacular, un sol bárbaro, los primeros soles de la primavera. La verdad que muy contento porque es un evento diferente, distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, a disfrutarlo pleno y al aire libre. Queremos saber un poco más respecto del marco de la convocatoria, porque cada evento, sin dudas, demanda un tipo de invitación, un tipo de convocatoria, y sin dudas este, bueno, es muy particular. Exactamente. Este abierto de polo se enmarca entre el calendario de polo de la Argentina como uno de los más importantes, así que la convocatoria es muy interesante. Tenemos jugadores invitados de varias provincias, tenemos gente de la Asociación Argentina de Polo, y las invitaciones obviamente que varían, el tipo de gente que viene a este evento, cómo los sponsors también se suman a este evento y lo hacen de diferente manera. Es muy interesante, son cosas diferentes, que la verdad es que en el explorar de las diferentes actividades es muy lindo participar. Bueno, ¿y con qué nos encontraremos la próxima? La próxima nos vamos a encontrar muy pronto con Alta Gama del Litoral, que es una feria de vinos que va a ser muy buena. Vamos a poder probar más de 250 etiquetas de vino. Y bueno, y sigue el calendario de eventos hasta fin de año, así que a prepararse. Una consulta más que tiene que ver con Si Quiero, que es justamente tu división de organización de eventos. ¿También trabajás con eventos sociales? Seguramente, hacemos eventos sociales, bueno, de alto perfil, por supuesto, pero tenemos esa opción también para todos aquellos que tengan su evento y nos quieran llamar. Tenemos un asesoramiento muy personalizado para eventos a medida. ¿Dónde te encontramos? Me encuentran en la web en www.matiastomati.com.ar y en todas las redes sociales como Matías Tomati. Nos vamos. Ha sido un gusto, como siempre, haberlos tenido allí enganchaditos por la pantalla de su señal de cable para poder estar con nosotros en estos 30 minutos que dimos en denominar Proyecto Eventos. Una guía de proveedores para fiestas que te ayuda a celebrar grandes momentos o tal vez a hacer un poco más fluidas esas reuniones que tenías en casa, si es que sos anfitrión, si disfrutás de invitar. Bueno, también te ayudamos un poquito respecto a esto, ¿no? Toda la guía de proveedores para fiestas la tenés acá en Proyecto Eventos y en la web www.proyectoeventos.com.
proyectoeventos.tv. ¿Les parece que nos encontramos la próxima semana? La cita será sábado, 21 horas o en cualquiera de las repeticiones. Beso grande para todos. Chao.